buenas, buenas noches. Bienvenidos a una nueva transmisión de ADN Sur. ¿Cómo andan en esta noche de jueves calurosa, eh? Hoy fuimos a la mañana la ciudad más calurosa del país, ¿eh? La ciudad más calurosa del país a la mañana. Y ahora también tenemos muy buena temperatura. No sé si había bajado un poco, estábamos hace un ratito con 20 grados, habíamos bajado algunos grados, pero igual con muy buena temperatura. El viento que quería Federico Maya, porque parece que quería que nos venga vientito, viste que pronosticaban 110, 120 ráfagas, nada. O sea, tuvimos un poco de viento a la tarde, pero no fue nada y ahora, Fede, el viento es en calma, te digo, en calma. Está precioso Comodoro, tenemos mejor temperatura que en Buenos Aires también. Empiezo a saludar a la gente y me imagino que van a aparecer todos los hinchas de Boca, como después de un superclásico, porque viste que Daniel dice, no, cuando pierde Boca no podía estar porque justo estaba en el trabajo, no salí más tarde, pero estoy segura que hoy va a estar, que hoy pudo salir antes del trabajo, porque claro, porque Boca ganó el superclásico, así que deben estar los hinchas de Boca muy, pero muy contentos del otro lado, me imagino que sí, y está bien, ¿no? Hay que festejar los superclásicos. Tampoco que se les vaya un poquito la mano, porque todavía que no les pase como la anterior, ¿no? Que contra Racing quedaron ahí en el camino. Buenas noches, nos dice Elena Orne. Yo pasé recién y te toqué bocina, está cerca de mi casa, dice Oscar León. ¿Cómo no paraste, Oscar? Jorge Arias. Bueno, Oscar, que pone los corazoncitos de Boca también. ¿Qué pasa con los inspectores desde temprano? Están molestando porque no dejan avanzar a la gente en la ruta una hora para llegar al centro y otra para volver. Mirá. Hubo un accidente, sí, en el Chenque, ¿eh? A la altura del Cerro Chenque, la gente que venía para el centro, hubo inconvenientes ahí, pero más temprano, decían, estaban como con una reducción de calzada para los que iban a zona norte, que también estuvieron, sí, más de 40 minutos, los papás que iban a buscar a los chicos al colegio llegaron tarde, varias quejas, ¿eh? Ah, bueno, están todos los hinchas, hoy aparecieron todos, mirá, filmame aquel que sale con la camiseta, salieron del pozo. No sé de dónde salieron, pero ahora sí se ponen todo. Mira, la camiseta, el chico corriendo ahí, el hincha de Boca. Y acá veo todo. Hola, Orne, vamos Boquita, el más grande, dice Casín, que está ahí. Y bueno, los corazones. Andrés Aragón, también hincha de Boca. Daniel, que se conecta igual, ¿eh? Aldo Ojeda. Hoy es todo azul y amarillo, ¿eh? Buenas noches, hola, nos dicen. ¿Quién nos para? ¿Qué me pone Jorge ahí? A ver, que me manda un mensajito. Messi, vos decís que Messi viene a Racing, Jorge, no creo. Mira, yo me acuerdo de ver a los hijos de Messi con las remeras de River, así que si viene a Argentina, y que venga River. Hay que ver, imagino que no va a ser Argentina donde va a ir Messi, ¿no? Que bueno, hoy está el mundo hablando de que Messi ya no sigue en Barcelona, bueno. Obvio, Orne, dicen buenas noches, saludos a todo el equipo de ADN Sur, todos con los corazoncitos. A mí me gustaría, grande Boquito, el más grande, Luis Muñoz, bueno, todos los que se conectan. Cuando pierde Boca desaparecen, no, hay que estar siempre, cuando se gana y cuando se pierde. Saludos a la gente de Urbana también, ¿hinchas de Boca también o no? ¿De River? Bien, ahí está, esa es la gente que yo quiero, de Urbana, ahí. Los hinchas de River, saludamos ahí a los chicos de Urbana, perfecto, ¿ves? Nosotros estamos siempre, ganamos, perdemos, pero ponemos la cara, ni hablar, mirá, me hubiese gustado encontrarlos en el 2018, ahí sí que desaparecieron, se metieron 3 metros bajo tierra, pero bueno, ahora están contentos con esto. Fanny Moyano dice, siempre se está, hija, si en el 2018 murieron, ¿de qué hija me estás hablando? Es un partido, es un superclásico que a todos nos gusta ganar, pero sinceramente no se compara con la final en Madrid, pero desde ya te digo. Es más, te digo, si hay algo positivo, perdón, con toda esta introducción de fútbol que ya mis compañeros de ADN Sur, Marito también, se aburren, pero yo digo, si hay algo positivo de esto es que sigue Russo frente a Boca, que siga por siempre. Porque el fútbol que le da, más allá de que algunas veces pasan por penales, es pésimo, pero bueno, si les gusta, ojo que te estoy viendo, dice Oscar. ¿De dónde estás? ¿Estás por acá cerca, Oscar? Bueno, Lourdes, Vera, hola, Orne, buenas noches. ¿Alguien perdió unas llaves?
se quedó afuera, bueno, que les quede nafta para lo que sigue, ¿eh? No va a pasar como la otra vez. Nosotros siempre estamos, dice Luis Muñoz. No, hijos, hijos podés decir si ganabas en Madrid. Después de Madrid no podés decir más nada, lamentablemente. Bueno, nos vamos metiendo en tema, ya nos vamos a ir a Caleta, ¿eh? Ya nos vamos a Caleta porque tenemos información. Fanny se me ríe, pero es cierto. Tenemos al maestro de Gallardo. Nos metemos con temas y con una muy buena noticia, ¿eh? JetSmart, esta low cost que llega a Comodoro Rivadavia con vuelos baratísimos, bendecido sea, al fin, una buena noticia para Comodoro. Bueno, con pasajes del tramo cerca de 4 mil pesos. Ya tengo amigos que sacaron, empieza esta nueva low cost a partir de el 20 de febrero. Hoy lo anunció el intendente de la ciudad, estuvo también con el gobernador de la provincia, estuvieron con la gente de la empresa en una videoconferencia, con la gente también del ente Comodoro Turismo y finalmente anunciaron, ¿no?, que van a empezar a volar a partir del 20 de octubre. Si vos ingresás en la empresa directamente, en la aerolínea, ya te da los vuelos y tramos que van de 4 mil pesos a Buenos Aires. Van a salir lunes, miércoles y viernes, ¿eh? A las 9 de la mañana salen desde acá, desde Comodoro, y a las 6 de la mañana salen desde Buenos Aires. La verdad, 8 mil pesos por ir a Buenos Aires frente a los valores que tenemos irrisorios con Aerolíneas Argentinas. Bueno, seguramente ahora yo creo que Aerolíneas Argentinas no le va a tener, no le va a quedar otra que también empezar a bajar los precios porque 8 mil para ir a, ya todos estamos sacando pasajes para Buenos Aires, los que podemos de acá a por lo menos a unos meses, decimos, bueno, vamos a pasear a Buenos Aires por 8 mil pesos, sinceramente es barato teniendo en cuenta los precios que decíamos de aerolíneas, ¿no? Así que está bueno. ¿Sabés algo de la segunda dosis rusa? Pregunta ahí Oscar. Mira, van a llegar, pero todavía no estaba confirmado, van a empezar a convocar por mail, pero aparte, lo que ya dijeron es que la gente que se aplicó la primera dosis de Sputnik se puede aplicar la segunda dosis de AstraZeneca o Sinopharm, que está permitido, y eso es la oportunidad o la posibilidad que le dan a la gente para no tener que esperar la segunda dosis de Sputnik. Hay gente que lo va a hacer y lo va a esperar, pero bueno, si ya querés aplicarte la segunda dosis de AstraZeneca o Sinopharm, es algo que estaba permitido. Buenas noches, dice el señor Daniel Herrera y a todo el equipo, gracias por la info y no me quiero ni imaginar cómo te deben estar gastando para... No, fíjate, anoche salió a festejar una, pues iban a ser muy cara rotas si salían a festejar por el partido de ayer. Hola Ornella, yo voy y vuelvo a Buenos Aires todas las semanas, dice Maggie, pero ¿qué vas con aerolíneas? Muy caro, ¿eh? Hola Ornella, dice Gladys por ahí. Este país está lleno de chorros de todos los estamentos. Ornella, buenas noches. Buena noticia la de los vuelos. Ojalá que no se caiga la idea. No, ojalá que no, ¿eh? Ojalá que no. Bueno, ahí seguimos viendo a toda la gente que se va conectando. Ya vamos a estar con más noticias mientras te mostramos cómo estamos. Estamos acá en la avenida de Estados Unidos, casi Canadá. Estamos frente a Urbana, que ahí saludamos a los chicos, a los hinchas de River, ¿eh? A eso sí saludamos. Ahí seguimos leyendo los mensajes. Seguimos leyendo los mensajes de la gente que también se va conectando con más información y te vamos a contar también algunas otras noticias, ¿no? De estos últimos días, de estas últimas horas en realidad, el personal de salud va a recibir este viernes el pago de la segunda cuota del bono de 6.500 pesos. Este viernes, 748 mil trabajadores y trabajadoras del sistema de salud público y privado de la seguridad social de todo el país va a recibir este pago de 6.500 pesos de ampliación del bono que estableció el Ministerio de Salud de Nación, ¿eh? Así que atención con eso, los que van a recibir este pago. Bueno, el juicio por corrupción en el temporal se va a reiniciar este martes. Los jueces no dieron lugar a los planteos, como ya te habíamos adelantado en ADN Sur, de los defensores de los imputados, y el juicio quedó confirmado, ¿eh? Alex Williams, perdón, aseguró que buscaba dilatar el inicio del debate y generar un manto de sospecha de parcialidad del tribunal original del juicio. Va a empezar a las 9 de la mañana.
Se trata de 247 testimonios que constatan en la investigación, número que al momento de hacerlos comparecer frente al tribunal podría reducirse siempre y cuando se pongan de acuerdo los fiscales y los defensores. Bueno, tema COVID, en la ciudad murieron 3 personas en Comodoro Rivadavia en estas últimas 24 horas y hay 71 nuevos contagios, mientras que el total de nuevos casos en Chubut fue de 194. Bueno, las víctimas eran 2 mujeres de 85 y 89 años y un hombre de 62. Otro de los temas, limpian playas y basurales clandestinos en sectores turísticos. Estos son cuadrillas de limpieza de Comodoro Turismo. Trabajan en distintos puntos de la ciudad y además el próximo Trekking la Luna, que va a ser el próximo 21 de agosto, a los que quieran sumarse, atención porque está muy, pero muy bueno, 21 de agosto. Es una, en este caso, tendencia que combina el tema del ejercicio con también la limpieza del medio ambiente, así que es una buena oportunidad para los que quieren hacer actividad y también ayudar con el medio ambiente. Ornella, qué buena noticia. Mi hijo vive ahí, somos de Mendoza, es muy caro cada vez que tiene que venir. Y sí, es carísimo, ¿no? Los vuelos. ¿Con Andes íbamos, ¿no? Por 2.500 pesos, ¿se acuerdan? 2.500 pesos a Buenos Aires. Bueno, ahora con esta nueva low cost está bueno también a 8.000. Hola, Orne, ¿cuándo vuelve el agua en el San Cayetano? Bueno, tenía en cuenta que esta mañana en algunos lugares había regresado. No sé, Sebastián, decime si hay inconvenientes que en tu barrio, porque hoy justo leía y escuchaba a algunos vecinos que decían recién hoy había vuelto. No sé si hay algún sector que todavía está sin agua. Imagínate invierno con estos problemas, lo que va a ser el verano, por favor. Mañana con el tema del acueducto hay una recorrida de periodistas, de gente, ¿no? De personal también de la cooperativa, concejales, ¿no? Funcionarios que van a estar participando también, así que ya vamos a estar profundizando sobre esto. Bueno, en la rural, ¿qué pasó? ¿Quiénes están involucrados? Nos dice Cristina. Ah, en la ruta, perdón. Yo decía, en la rural, ¿qué pasó? No, 5 vehículos, un choque en cadena. Hola, algo bueno para la gente con ese precio, el pasaje, vamos a poder viajar, dice Edith. Claro, te sale más barato viajar en avión que si tenés que ir a, no sé, hasta... imagínate cuánto te sale, por ejemplo, desde acá, desde donde estamos, hasta el aeropuerto, un remis. Pero quizás 1.500 pesos y el vuelo te sale 3.500, 4.000. O sea, fíjate la diferencia. Gracias por mantenernos informados. ¿Nadie me va a saludar, viejo? No, vos venís un día atrás, Fede. Venís un día atrás, ayer hablamos 15 minutos más o menos de vos y de tu cumple, pero hoy ya viniste y es tarde, ya está. Bombos y platillos ayer por tu cumple. Bueno, pero estabas de muchos festejos y por eso no nos pudiste ver, ¿no? Espero que lo hayas pasado muy lindo y sé que fue así. Buenas noches, Ornella. ¿Por qué el corte de agua? Bueno, había inconvenientes en San Cayetano y no sé si hay otro barrio que esté involucrado, pero bueno, recién un vecino nos decía que había inconvenientes. Todavía seguía corriendo agua. ¿Por dónde estás? Me dice Daniela Herrera, acá. Bueno, por ahí veo que está ya acá al costado, ¿no? Habían hecho algunas denuncias también en este sector. Bueno, seguimos leyendo los mensajes de toda la gente que se va conectando con el vivo. Hola, buenas noches, Ornella. Nos saludan también desde kilómetro 3. Bueno, lo que ha pasado también ahí en el San Cayetano, que ya vamos a estar actualizando, a ver qué pasa con esto. Bueno, otro de los temas, continuará detenida la pareja que golpeó y asaltó a una mujer en el barrio Roca. Recuerdan que cuando ingresaron, en principio se habían hecho pasar por... No sé quién me saluda ahí, no veo en camioneta, pero saludamos. Me faltan lentes, me parece, porque estoy media chicata. Oscar Lebón también pasó y nos saludó. Estaba cerquita, vive cerca de acá. Bueno, lo que te decía... ¿Tiene mucho aumento esos lentes? Pero me va a hacer malo, ¿no, Mario? A ver. Ah, no ves nada, Mario. Ah, no. No ves nada. Bueno, te contaba esto, ¿no? De la anciana que fue golpeada para robarle varios elementos en el barrio Roca. Bueno, finalmente van a continuar detenidos esta pareja, que ya estaban involucrados también y tenían antecedentes en otros hechos. Se hizo una audiencia de control de detención y confirmaron que van a seguir detenidos, Otro de los temas, un proyecto habilitará a Petrominera a brindar el servicio de internet. Se trata de una propuesta del presidente de la bancada del arcionismo en la legislatura, de Juan Pais,
que busca ampliar el estatuto de Petrominera para que la empresa estatal sume servicios de telecomunicaciones. A través del acceso a fondos nacionales podría conectar las localidades del interior provincial con fibra óptica. Y el argumento de la iniciativa que se produce una desigualdad en el acceso a la tecnología entre los pobladores de las poblaciones más alejadas respecto a los vecinos de las grandes ciudades, por lo que debe intervenir el Estado para equiparar las oportunidades. Bueno, bienvenido sea, que también lleven a lugares también más alejados, el tema de internet, ¿no? De mucha gente que no tiene acceso, así que, bueno, una buena iniciativa también. Sigue la gente ahí, siguen apareciendo hinchas de Boca y seguro que sí. Buenas noches, Paulita, buenas noches, Ornella. El tema del agua, mañana tienen reunión importante en Sarmiento, claro, y hay una recorrida por el acueducto, ¿eh? Andás por mi barrio bien, dice Gladys Quintana. Bueno, estamos por el barrio de muchos, ¿eh? Acá. Hola, ¿qué tal? Saludos desde la ciudad del Gorosito. Beatriz, quédate ahí porque ya viene nuestro corresponsal Facundo desde Caleta. Así que quédate ahí que ya tenemos información desde allí. Bueno, saludamos a todos los que siguen ahí, que se siguen conectando y mientras tanto te contamos algunas otras novedades. Desde este viernes la calle Colonos Sudafricanos dejará de ser doble mano. Igual imagino, bueno, van a haber inspectores como ha pasado también en otros sectores del barrio José Fuchs, por ejemplo, pero desde la calle El Patagónico hasta Avenida Estados Unidos tendrá un único sentido de circulación. Según indicaron, el propósito de esta decisión es agilizar la circulación vehicular y contribuir con la seguridad vial, ¿eh? Por esto piden a los automovilistas y peatones prestar atención al circular por la zona respetando las medidas adoptadas y demás leyes de tránsito, ¿eh? Desde este viernes entonces calle Colonos Sudafricanos va a dejar de ser doble mano y seguramente, bueno, con inspectores de tránsito por unos días hasta que la gente también se acostumbre. Bueno, otra de las noticias, un proyecto de ley busca reducir a 40 horas semanales la jornada laboral. Para mí estaba perfecto que trabajemos, por ejemplo, de lunes a jueves, viernes, sábado y domingo descanso. ¿Qué les parece? Es mucho pedir, pero dicen que en otros lugares se ha implementado y que funciona, que la gente trabaja y rinde más. Viste que el viernes por ahí llegás un poco cansado, decís, bueno, cortás el jueves, viernes, sábado y domingo libre. Bueno, la medida se aplicará sin bajar los salarios para distribuir más equitativamente un bien escaso como el empleo, dijo el diputado del Frente de Todos, Hugo Yasky. Según un proyecto, la duración del trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias a 40 horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena o exportaciones públicas o privadas, aunque no percibe fines de lucro. En muchos países del mundo aplicaron la forma de jornada de trabajo de no más de 8 horas, y eso se hizo notar, dicen, en Chile, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón, Islandia, muestra buenos resultados. Bueno, Islandia era el que propuso que se trabaje de lunes a jueves. Hay que ver si prospera esto, ¿eh? Leemos algunos mensajes, ya nos vamos para Caleta. Estás en el mejor barrio, Roca, dice Oscar Lebón. Vos estás en el José Fuchs, dicen por ahí. Bueno, buenas noches. Nos siguen saludando también a la gente. Buenas noches, Ornella, ¿eh? Nos saluda también Rimmer, que está ahí, Beatriz. Toda la gente que se va sumando. Bueno, nos vamos a ir un ratito a Caleta Olivia, ¿eh? Con información desde Caleta Olivia. No sé cómo estará el tiempo, porque acá estamos, Facundo, en un invierno primaveral, ¿eh? Con muy buena temperatura. Supuestamente el viento me parece que se fue más para aquella zona, porque acá en Comodoro apenas una brisa en horas de la tarde, pero nada de los de las 100 kilómetros por hora, 120, decían, ¿no? La verdad está. Y fue un día muy, pero muy agradable. Bueno, nuestro corresponsal allí en Caleta Olivia, Facundo Toro. Buenas noches, Caleta Olivia. Buenas noches, Facundo. Te estamos escuchando. Buenas noches, Comodoro. Buenas noches, Ornella. El gusto de saludarlos como en cada jornada en la que podemos llevar un poquito de las imágenes de la ciudad del Gorosito hacia nuestros amigos y vecinos de Comodoro Rivadavia. Tal cual como lo decís, acá hay bastante viento. Por estas horas ha mermado bastante, no hemos tenido la compleja situación que se ha vivido durante el día en la zona sur y centro de la provincia de Santa Cruz. En este momento la temperatura es de 14 grados 8 décimos, está realmente muy agradable, hay mucho movimiento porque estamos atravesando por una situación epidemiológica que está trayendo buenas noticias. Pero hablemos del viento, que ha causado grandes inconvenientes en el sur,
y el centro de la provincia de Santa Cruz. Durante el día de hoy se han registrado ráfagas que llegaron a superar los 130 kilómetros por hora. Esto ha ocasionado y causado varios inconvenientes, muy serios algunos, con el temporal que azotó a varias localidades, fundamentalmente en el centro de la provincia, como gobernador Gregores, también comandante Luis Piedrabuena, también la localidad de Puerto Santa Cruz y la ciudad capital, en Río Gallegos, donde se reportaron cuantiosos daños materiales, pero afortunadamente no hubo que lamentar absolutamente ninguna víctima. Se han viralizado durante todo el día de hoy algunos videos, estamos viendo la posibilidad de compartir con ustedes. Hay uno que es desde Río Gallegos en la autovía, en donde la visibilidad es prácticamente nula y se ve la influencia del temporal, y esto es un poco antes del mediodía en el día de hoy. Y sin duda uno de los videos más llamativos y alarmantes tiene que ver con lo que sucedió en el barrio evangélico de Gobernador Gregores, en el centro de Santa Cruz, donde el viento puede verse cómo arranca completamente el techo de una vivienda. Afortunadamente, insistimos, no ha causado víctimas ni tampoco heridos, solamente cuantiosos daños materiales que afortunadamente ya se han comenzado a reparar. Ha mermado el viento, había una alerta del Servicio Meteorológico Nacional de color naranja, para mañana va a regir en toda la provincia de Santa Cruz y también en parte de Chubut una alerta de color amarillo, y dentro de lo que es la posibilidad que estamos teniendo de controlar la influencia del viento, decir que aquí en Caleta Olivia ahora en este momento hay inconvenientes con cortes de energía por el viento en la zona sur de la ciudad. Pero hay buenas noticias y tienen que ver con el contexto epidemiológico. Por segunda semana consecutiva nuestra ciudad está caracterizada dentro del color verde del semáforo epidemiológico que se presenta durante todas las semanas desde el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz. Obedece a varios factores, fundamentalmente porque ha bajado el ritmo de contagio. El promedio de estas últimas semanas es de aproximadamente 12 pacientes por día, y esto también ha permitido que disminuya la cantidad de ocupación en las unidades de terapia intensiva. Recuerden que en algunas salidas hemos estado hablando del 100% de la ocupación, tanto en el hospital zonal como en las clínicas privadas, y en este momento no supera el 50%. Muy buenas noticias que vienen también de la mano con lo que es la vacunación ya prevista para los adolescentes entre 12 y 17 años, que tienen en este momento la posibilidad de inscribirse y se están ajustando detalles para todo lo que es el protocolo que se va a llevar a cabo, teniendo en cuenta que deben de ir acompañados por un adulto. Las noticias dentro de lo que hace al contexto epidemiológico actual, tenemos solamente el 15% de la población de nuestra ciudad que ha sido afectada por el COVID-19, el 45,5% ya se ha vacunado al menos una vez y casi el 18% ya cuenta con las dos dosis de lo que es la vacuna y el cronograma correspondiente, esperando también a este fin de semana que van a llegar, según se ha informado desde la Nación, las dosis de Moderna para todos los puntos del país, y nosotros también estamos incluidos dentro de esta lista. Ornella, para vos y para toda la gente de Comodoro, buenas noches, Comodoro. Desde Caleta Olivia los saludamos afectuosamente, esperando también puedan ir mejorando y surgiendo nuevas y buenas noticias para todos. Abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, Facundo, desde Caleta Olivia. Y sí, nos comentaba también todo lo que había pasado, ¿no?, en Santa Cruz. Con el viento, fue terrible, parece que bueno, el temporal de viento se fue para allá, veíamos cómo voladura de un techo impresionante. Bueno, por fortuna no pasó a mayores, pero sí veíamos las imágenes impresionantes. Tenemos acá un amigo que nos viene a saludar. Hola, che. Hola, precioso. ¿Todo bien? Quiere salir en cámara. Bueno, buena noche acá, buena temperatura en Comodoro. Bueno, en Caleta tenían 14 grados. Te mostramos cómo está el movimiento. Le agradecemos, decíamos, a Facundo Toro desde Caleta Olivia con toda la información. No, dice, no fomente, señora. Demasiado con los feriados. Dice, qué bueno Comodoro sin viento, una bendición. ¿Qué propuestas surgieron de los candidatos para la emergencia hídrica? Bueno, mañana hay una reunión en Sarmiento por este tema, Pablo. Buenas noches, Orne y Mario, ¿cómo están? ¿Aparecieron los bosteros? ¿Salieron del closet?
Aparecieron los bosteros, sí. La avenida dice, divide los barrios, vos estás en el Fuch. Ah, no, yo Oscar leí solamente lo que vos me dijiste, claro. Estamos, José Fuch, divide la avenida, Barrio Roca, perfecto, muy bien. Yo tengo algunos problemas ahí con el tema también de los barrios. Teníamos ahí también algunas consultas, ¿no? Ahí ya vamos a estar leyendo de la gente que se va conectando. Preguntan, claro, por el tema de los cortes, también de lo que tiene que ver con, bueno, los cortes de agua y la situación hídrica. Entonces, mañana es perra esa, Oscar se conoce que a los perros, perras del barrio. Bueno, la perrita ahí que aparece también. Bueno, y las propuestas que nos preguntaba ahí Pablo con el tema hídrico mañana, bueno, habrá que esperar las novedades entonces de esta reunión que se va a dar en Sarmiento. Bueno, los consejos deliberantes ya habían declarado la emergencia hídrica y ahora, bueno, lo están haciendo, o por lo menos lo que pidieron es que se declare la emergencia hídrica y también preguntar, bueno, ¿qué implica esto, ¿no? Sobre todo, ¿qué implica que se avance con este pedido? Porque ya vemos, ¿no?, que la situación del agua va a ser muy complicada también en, decíamos, el verano. Si ya estamos con algunos inconvenientes, ahora en invierno, imagínense. Bueno, yo le daba de comer, dice Oscar, mirá. Bueno, yo también le doy a muchos animales, en varios. En mi barrio también hay algunos. Hola, Ornella, ¿cómo estás? ¿Y su equipo? ¿Cómo andan? Bueno, hola a todos. Les cuente que me hicieron una broma pesada, de mal gusto, no sé quién me la hizo. Yo estoy con mi familia, estoy súper bien. Ah, Manu, la gente dicen, una broma pesada, yo estoy con mi familia, estoy súper bien. Traico ahí, Manuel, claro, estuvimos hablando con la gente de supervisión, de búsqueda de personas, que aclaró la situación de que no se entiende cómo alguien, que eso después se hizo con varios medios a nivel nacional, una persona que supuestamente se hizo pasar por el hermano de la persona que nos escribe, no se entiende, ¿no? Cómo alguien que está, dicen, desaparecido, que en realidad era eso, no sé, si es una broma de muy mal gusto, ¿no? Pero bueno, está bien y lo aclara y manda, dice, muchas gracias, dice, no estoy perdido, como dicen, es una nota falsa, ¿eh? Bueno, aclarada la situación, ya hace algunos días, igual habíamos hecho una nota con Leonor Méndez que justamente aclaraba esto. ¿Cómo está, dice, la ciudad judicial después de la inauguración? ¿Funcionando a pleno? Dice Pablo, te hago montoncitos, porque en realidad era solamente un 20% que iba a estar funcionando, pero todavía es poca la gente que está, ¿eh? Muy poca. Al frente donde estás ahí, dice, bueno, ahí nos dice Oscar León también, ¿eh? Y toda la gente que se va conectando. Bueno, ahora tenemos 16 grados 5 décimas, ¿eh? Eso es la temperatura actual. Mañana baja un poco, pero bueno, vamos a tener también, seguimos con esta temperatura casi primaveral, les diría, en Comodoro, ¿eh? Bueno, mañana viernes, ya viernes, ¿eh? Termina la semana. Nosotros nos vamos a despedir. Les mando un beso enorme para todos los hinchas de Boca, que están felices, igual que sigan festejando, que les va a durar por bastante tiempo. Imagínense si a nosotros el 2018 todavía nos dura, va a ser eterno, dijo Gallardo, ¿no? Pueden ganar, pueden pasar algunas cosas en los partidos, pero el 2018 eterno, en el corazón. Les mando un beso a todos, gracias por estar ahí del otro lado y que nos acompañen siempre. Mañana vamos las Leonas, a las 7 de la mañana, tempranito, ahí el partido de las Leonas. Gracias por estar y acompañarnos. Hasta mañana, chau chau.